Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la nueva versión de LibreOffice 6.4. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte, darle like, comentar, darle click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Aunque la mayor parte de los usuarios de Windows utilizan Office como suite ofimática, las alternativas libres y gratuitas como LibreOffice cada vez tienen mayor popularidad. Esta suite nos trae un procesador de texto, una hoja de cálculo y un programa de presentaciones de diapositivas para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier usuario. Especialmente dentro del entorno doméstico, poco a poco la suite libre se va mejorando y perfeccionando, y hoy nos deja una gran actualización repleta de novedades y mejoras. The Document Foundation ha trabajado duro en el desarrollo de esta nueva actualización, ha escuchado a la comunidad y ha solucionado sobre todo uno de los problemas más criticados de la suite, el rendimiento. Toda la suite de LibreOffice 6.4 a partir de ahora tendrá un rendimiento mucho mejor al que tenían todas las versiones anteriores. La suite se abre más rápido y los programas cargan más rápido. Además, se pueden abrir documentos de Office como los DocX de Word en menos tiempo. Sin embargo, quienes más van a notar la mejora de rendimiento son los usuarios de Calc e Impress. Incluso trabajando con hojas de cálculo muy grandes o presentaciones de cientos de megas, ahora el proceso de apertura y guardado es infinitamente más rápido. Este es uno de los mayores problemas de LibreOffice que por fin ya pasó a la historia. The Document Foundation ha aprovechado el lanzamiento de la nueva versión para mejorar la compatibilidad con los formatos nativos de Office, especialmente con DocX, XLSX y PPTS. A partir de LibreOffice 6.4, la compatibilidad con estos formatos es prácticamente perfecta. Salvo en casos aislados, podremos abrir sin problemas cualquier documento, manteniendo todo su diseño intacto. Otras novedades generales incluidas en esta nueva versión de LibreOffice son: ahora cada documento tiene un icono en miniatura, lo que facilita su identificación desde el centro de inicio. Ahora cuenta con un generador de códigos QR, lo que nos permite generar estos códigos fácilmente sin depender de programas de terceros. Todos los menús contextuales relacionados con hipervínculos se han unido en un mismo menú, organizando mucho mejor la interfaz del programa. La función de redacción automática permite ocultar datos clasificados o confidenciales basándose en un texto o expresiones regulares. La ayuda ahora es más rápida y precisa. También se han añadido capturas a los menús de ayuda para facilitar su comprensión. Ahora, además de estas grandes novedades, cada programa ha recibido una tanda de mejoras y novedades. Writer es la alternativa a Word, el procesador de texto de LibreOffice. Además de correcciones y optimizaciones, las principales novedades que han llegado a este software son: se ha incluido un panel de tabla en la barra lateral del programa. Ahora los comentarios se pueden marcar como resultado. Las funciones de copiar y pegar se han mejorado, especialmente a la hora de copiar, cortar y pegar tablas. Calc es como Excel. Las hojas de cálculo de LibreOffice no han recibido demasiados cambios, más allá de una función que permite exportar toda la tabla a una sola página en PDF. Las herramientas más creativas de LibreOffice son Impress, es una alternativa a PowerPoint, y Draw es un software de dibujo. Ambas herramientas han incluido una nueva opción llamada Consolidar Texto, muy solicitada por la comunidad. Esta opción nos permite unir varios cuadros de texto en uno solo, muy útil sobre todo para cuando importamos un PDF. La nube cada vez es más importante y The Document Foundation es muy consciente de ello. Aprovechando el lanzamiento del nuevo LibreOffice 6.4, la organización ha aprovechado para mejorar dos de sus programas en la nube más relevantes. En Writer, a partir de ahora, las propiedades de la tabla se pueden modificar fácilmente desde la barra lateral, mientras que en Calc, el asistente de funciones ahora ofrece funciones completas, además de contar con un mayor número de opciones para gráficos. Y pues bueno, si tú quieres descargarla, te vas a la página oficial que te voy a dejar en la descripción del video. Entonces, aquí te vas a lo que es la versión que quieres para Windows de 64, 32, Mac, Linux
y nada más. Y aquí tú descargas. Si quieres bajar la versión anterior, la LibreOffice 6.3, aquí también la puedes descargar. Y vamos a ver qué otras versiones. Aquí están otras versiones que tú puedes ir descargando. Y bueno, entonces ya que lo hayamos descargado, le damos ejecutar, le damos doble clic para ejecutarlo y nos sale esta ventana. Entonces le damos siguiente, le ponemos instalación típica. Si ustedes quieren hacer una instalación personalizada, lo pueden hacer. Le damos siguiente. Y si quieren crear un acceso directo o quieren que también cargue el LibreOffice al arrancar el sistema, entonces le vamos a poner instalar y pues esperamos que empiece con la descarga de los programas y la instalación. En un momento regresamos. Ok, ya se ha instalado, entonces le damos finalizar. Aquí nos pide reiniciar el equipo. Bueno, déjenme reinicio. En un momento regresamos. Ok, aquí ya reiniciamos y vemos que ya tenemos abierto el LibreOffice. Entonces, como vemos, nos abre para abrir documentos en Writer, libro de Calc, presentaciones de Impress, dibujo de Draw, fórmula de Match y lo que son bases de datos de Base. Entonces, aquí por ejemplo, damos nuevo y abrimos lo que queramos, documentos de texto. Y vemos aquí se nos abre los documentos de texto. Y entonces, ya ustedes, si quieren crear un texto nuevo o abrir un documento, pues lo pueden hacer. Vemos hojas de presentación, documentos HTML, formularios XML, puede hacer etiquetas, tarjetas de presentación, porque son las plantillas. Aquí te aparecen documentos recientes, plantillas, aquí gestionan las plantillas. Aquí podemos ver lo de que son las macros, gestor de extensiones, aquí personalizar, barra de herramientas, menús contextuales, sucesos, aquí en opciones pueden poner los datos del usuario en general. Aquí te da lo que es la ayuda, descripción de emergentes ampliadas, y aquí te da más opciones en ver. Aquí los estilos de iconos, el tamaño de iconos, la visibilidad, imprimir, rutas, tipo de letra, seguridad, personalización. Aquí ustedes pueden personalizarlo, los colores de la aplicación. Bueno, esta opción creo que no está así. Colores de la aplicación, entonces aquí ustedes lo personalizan. Cuestiones de accesibilidad, avanzado, actualizaciones, OpenCL y pues más cosas que ustedes pueden ir configurando a su gusto. Ya ustedes si quieren abrir un libro de Calc para hacer documentos como que se hace en Excel, aquí lo pueden ir configurando. Quiero invitarlos a que le den me gusta a mi página de videos, tutoriales, programas y más. Ahorita aquí estoy subiendo los videos anteriores y también estoy subiendo trailers de películas de este año. Y también voy a subir los videos completos, ya que ya ahorita pues YouTube ya como que está un poquito más estricto. Entonces aquí estaré subiendo todos los videos completos, ya sea con activación y todo eso. Si tú antes le habías dado me gusta, vuélvele a dar, porque es una página nueva. La anterior que tenía se me perdió con mi cuenta anterior de Facebook, que me la cerraron. Entonces pues te invito a que le des me gusta. Y también te invito a que te unas al grupo de grupos unidos de WhatsApp y más, donde puedes publicar tus grupos de WhatsApp y buscar algún grupo también. Igual también me pasó lo mismo que el anterior. Te invito también a que te suscribas a mi segundo canal, donde pues también voy a empezar a subir cosas. Aquí más que nada se va a enfocar a que hay veces que no puedo yo subir
videos hablando. Entonces, por cuestiones, aquí hay mucho ruido o X cosa. Entonces, aquí voy a subir como que los videos, cómo se hacen, pero sin audio. Igual voy a poner manuales. De hecho, esto yo lo tenía pensado hacer desde hace como 2 años más o menos, o 3. Pero por cuestiones de trabajo no podía. Entonces ya estoy planeando esta parte. Y te invito a que te suscribas a Manejo a la Defensiva, donde puedes aprender técnicas de manejo y pues hay promociones para que pues te puedas inscribir. Entonces aquí tiene varios videos que hace con sus alumnos y pues puedes aprender. Y pues bueno, ya con eso termino este video. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima, hasta en el canal Dani. Hasta luego, bye.